Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Antes de empezar, les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube para estar al tanto con los tutoriales y los webinars que voy dando. Y les pido un favor de poner un comentario a este video para elegir un tema para las siguientes píldoras de conocimientos. Yo soy Giancarlo, soy docente de diseño y fabricación digital y soy entrenador certificado McNeely Autodesk. Les recomiendo visitar mi sitio web sc.giancarlodimarco.com.mx para conocer mi última obra, que es un libro que se llama Simplified Complexity. Es un método para el modelado NURBS avanzado con rinoceros. Si alguien tiene problemas con Grasshopper o con Rhino, me puede encontrar en redes sociales. Mi nombre es GiancaDM y tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. También doy cursos y talleres presenciales y en líneas. Toda la información se encuentra siempre en mi página web giancarlodimarco.com.mx. Hoy vamos a platicar de una característica particular de un plugin que se llama Millipede, que sirve para efectuar cálculos de estructura y optimización de las mismas. Esto lo que estamos viendo es una estructura realizada utilizando el plugin Millipede, y es un ejemplo de estructura de baja resolución. Para entender cómo se genera este tipo de estructura, vamos a analizar una pequeña definición de Millipede y después nos vamos a enfocar en el aspecto principal que nos interesa el día de hoy, que es la resolución de esta simulación. ¿Cómo funciona Millipede en general? Utilizamos un volumen, que es el volumen de material que nosotros queremos utilizar en esta simulación, y utilizamos otros puntos que son los vínculos, o mejor, los puntos en donde queremos que esta estructura toque al piso, y vamos a utilizar otra series de volúmenes posicionados acá arriba que simulan los puntos en donde será aplicada la fuerza sobre este volumen. Entonces, básicamente en la parte inicial nosotros determinamos las cargas, los vínculos y el volumen de material a utilizar por Millipede durante la simulación. Todo esto converge en un componente que se llama TopStruct 3D Model. Y esto es lo que hace el análisis de la interacción de todos estos componentes. Un poco como cuando, hablando del diseño con campos de fuerzas en Grasshopper, vimos que hay un componente que se llama Merge Fields, que sirve para fusionar la acción de los diferentes campos de fuerza que se generan. Acá el TopStruct 3D hace más o menos lo mismo, o sea, genera la interacción al interno del volumen de los vínculos y de las fuerzas aplicadas al volumen mismo. Y esto, entonces, es un componente que sirve para calcular esta interacción. Y de la interacción de las fuerzas y de los vínculos salen las líneas de estrés al interno de este material. ¿Con qué resolución el Millipede genera esta simulación topológica tridimensional? Depende de este parámetro que se llama X resolution. En este momento es un valor bastante bajo y podemos ver cómo esto corresponde básicamente a 20 divisiones de un lado de esta caja. Entonces, si vamos a contar, vemos que estas solamente son 5, estas son otras 5 y son 10, y entre esta parte que falta, vamos a encontrar las demás 10. Es una resolución relativamente baja, pero esto hace que el cálculo por parte de Millipede sea bastante ligero y rápido. Lo podemos ver a la hora de activar el solver. Yo voy a borrar la estructura de ejemplo que hice hace un rato. Activamos esto. Esta es la interfaz de Millipede que está calculando y acá vemos ya el resultado listo. Obviamente es idéntico al resultado que acabo de borrar, porque el parámetro de la resolución no ha variado en este momento. ¿Cómo afecta la resolución?
la simulación a la hora de cambiar este valor. Entonces, si yo voy acá y voy a cambiar esto, lo voy a subir, por ejemplo, a 30, mi Lipeder vuelve a empezar el cálculo y, como podemos ver, el cálculo es ya bastante más lento que el anterior. A la hora de producir el resultado, en este caso, desaparece la vista previa porque a la hora de calcular el solver y de querer visualizar una mesh tridimensional derivada por las líneas de estrés calculadas por el solver, esto nos está diciendo que el output es una invalid mesh. Esto depende muy probablemente del tipo de tolerancia que estamos utilizando para que esta mesh pueda aproximar las líneas de estrés. Las líneas de estrés, para que se puedan ver, resultan de esta simulación acá arriba. Entonces, si vamos a subir un poco más esta resolución, pues evidentemente el cálculo en este momento se vuelve bastante, bastante más lento que el anterior. Probablemente es un cálculo que va a necesitar algo como 15 segundos por paso. Yo en este momento estoy utilizando una simulación bastante fácil, basada solamente en tres iteraciones. O sea, mi Lipeder está calculando tres veces para optimizar la estructura, el cálculo de esa estructura. El primer paso se ha completado en 31.44 segundos, lo cual me hace pensar que esta simulación va a durar como minuto y medio, más o menos. Yo voy a parar un segundo la registración y vuelvo a prender cuando ya la simulación esté lista. Y listo. Acá está el resultado de esta nueva simulación. Voy a apagar la ventana del cálculo de mi Lipeder para que se vea mejor el área de trabajo de Rhino. Y vemos cómo en este caso la resolución es mucho más fina de la anterior y tenemos muchas más subdivisiones del volumen de cálculo de mi Lipeder. Y esto genera una resolución más alta también de las caras de la mesh resultante. Entonces sigue siendo un volumen facetado, pero las caras son mucho más chicas y se pueden adaptar más a las líneas de fuerzas y de estrés resultantes por el análisis de mi Lipeder. Si vamos a visualizar en este momento las líneas de estrés, así como salen de mi Lipeder, nos damos cuenta de cuáles son las relaciones que existen entre las líneas de estrés, que son estas rojas, y la estructura del material que queda después de la optimización operada por mi Lipeder. Entonces, en este momento, con esta resolución mucho más alta de la anterior, sí, el cálculo ha durado como 2 minutos más o menos, pero seguramente la simulación es mucho más fina. Y nosotros podemos trabajar con el ISO Contour Value para decidir qué la cantidad de material que vamos a ocupar como armar esta estructura. Entonces, sí, voy a subir este ISO Contour Value. Vamos a ver que la estructura se va adelgazando progresivamente. Voy a apagar las líneas de estrés para que no estén molestando. Y acá podemos ver cómo la estructura se está adelgazando, pero siempre respetando la configuración de las líneas de estrés generadas por la acción combinada de cargas y de vínculos. Último cambio. Y ahí está. Entonces, la resolución es un parámetro bastante importante en la simulación con mi Lipeder, pero hay que trabajar con este parámetro con mucho cuidado porque un valor alto de este slider seguramente produce un resultado mucho más cuidado en términos de calidad del cálculo y de también simulación de la estructura resultante, pero los tiempos de cálculo disparan completamente. Entonces, yo recomendaría de mantener bajo el valor de la resolución inicialmente, o sea, a la hora de trabajar con el modelo, y disparar este valor solamente a la hora de producir una simulación final.
Y a la hora de tener ya todo listo, como siempre, podemos hornear nuestra definición de Grasshopper y lograr entonces nuestra estructura tridimensional facetada. Y en este momento la estoy aproximando con una truza de vigas. Bueno, eso es todo para hoy. Yo les recuerdo que próximamente daré un nuevo webinar que será acerca de la manipulación de datos con Grasshopper. Y les recuerdo también que está disponible mi libro sc.giancarlodimarco.com.mx para los que quieren descubrir esta obra, y los que están en México la pueden comprar directamente en la misma página web. Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima píldora de conocimiento. Hasta luego.